Hola amigos, esta vez un nuevo video, esta vez los cuidados del caracol cebra. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica, nombre científico: Neritina natalensis. Reino: Animalia. Filo: Molusco. Clase: Gastrópoda. Orden: Archaeogastrópoda. Familia: Neritinidae. Caracol cebra, caracol tigre. Pertenece a la familia de los neritínidos, F. Neritinidae, que tiene la mayoría de representantes marinos. Se trata de un caracol de mediano tamaño que escasamente llega a los 2 centímetros de longitud y que presenta una concha semiesférica con unas rayas muy características, facilitan su identificación. Descripción morfológica: es una especie de caracol de agua dulce o ligeramente salobre de tamaño pequeño, 1 a 2 cm, provista de un opérculo al igual que otros miembros de su familia que habitan en aguas saladas o salobres a lo largo del mundo. Presenta una concha semiesférica, con una base de color naranja intenso a marrón claro y unas estrías verticales de color negro a marrón oscuro que se alinean en dirección al vértice de la espira. En la actualidad existen variedades de franjas gruesas, franjas más finas y numerosas, de raya partida, zigzagueante o incluso sin rayas, totalmente negras o naranjas, cuyo valor ornamental y económico es ligeramente mayor que la variedad silvestre original. El manto, vulgarmente la molla del caracol, es de color claro en su zona ventral, presentando patrones de rayas oscuras en el rostro que se hacen visibles cuando el caracol está activo y de frente al observador. Este molusco gastrópodo acuático pertenece a la familia de las nerítidas y comúnmente sus miembros reciben el nombre de neritas o neritinas. Distribución: se encuentran en Kenia, Mozambique, Somalia, Sudáfrica y Tanzania. Existe la sospecha de la presencia de una especie o subespecie cuya morfología es similar localizada en Asia, India, aunque no existen datos fiables al respecto. Una denominación errónea es la de Neritina turrita o N. turrina, que no se corresponde con la especie que se distribuye comercialmente. Expectativa de vida: como máximo alcanza los 5 años en su medio natural, en acuarios suele rondar de 3 a 4 años. Condiciones ambientales: temperatura 20-28 oc, siendo aconsejable una TOI intermedia de 24 oc. Agua neutra 7-0 a ligeramente alcalina y agua salobre, ya que en su reproducción necesitan cierto grado de salinidad. Acuario y decoración: se aconsejan mantenerlos en acuarios de más de 30 litros con suficiente superficie donde encontrar microalgas. Alimentación: mantener a un caracol cebra es muy sencillo, basta con proporcionarle las condiciones adecuadas de parámetros de agua y dispensar una buena alimentación. Se recomienda no introducir esta especie en tanques de capacidad inferior a los 20 litros, debido principalmente a su modo de alimentación. Este caracol se nutre fundamentalmente de algas y sus hábitos de consumo son bastante rígidos, por lo que en tanques pequeños puede tener problemas para encontrar su alimento. Si las algas escasean, puede llegar a morir de hambre. Un suplemento efectivo son los concentrados de fitoplancton o los alimentos de fondo de base vegetal o con contenido en algas, también utilizados de manera frecuente para peces como Ancistrus y Plecos. Otra fuente de alimento potencial son las papillas o pastas caseras elaboradas con vegetales hervidos y liofilizados o congelados. Comportamiento y asociación pacífico: pasa la mayor parte del día pegado a los cristales, aunque también se da a sus paseos rutinarios de limpieza por troncos y plantas a las cuales no mordisquea. Reproducción: pone huevos de tamaño considerable, teniendo en cuenta tamaño, en los cristales, pero sobre todo por la raíz de Mopami. El tiempo de eclosión no se conoce con exactitud, requiere de cierto grado de salinidad. Su crecimiento es muy lento. Dimorfismo sexual: no se diferencian diferencias sexuales a simple vista. Especies compatibles: no presenta ningún problema de incompatibilidades con la mayoría de peces, pero no puede convivir con aquellos que se alimentan de moluscos como las lochas o los peces globo, ya que estos las depredarían tarde o temprano. Curiosidades: se suelen escapar del acuario si el camino hacia el exterior cuenta con humedad, por lo cual se aconseja disponer de tapa en el acuario donde se encuentren. Su concha es muy dura, pero no por ello carece de problemas de calcio en ella. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go, hasta la próxima.